una nota más de este folclore andariego. La fanaticada es muy linda, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Lo jalan, lo cogen, lo agarran, lo acosan, todo el mundo le quiere decir algo. No tanto eso, porque eso es bonito que lo halaguen, lo agarren, sino cuando uno va a un baile se va templando la lengua que le echan. Pero tiene razón, yo lo quiero así. Es bonito esto. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Soy Jafet. En esta ocasión les vengo a enseñar una canción titulada Cuando Me Voy, interpretada por Diomedes Díaz y el Cocha Molina. Bueno, cuando este tutorial quiera salir, mañana 26 de mayo, va con mucho cariño para el complementado de esa fecha. Ya ustedes saben quién es Diomedes Díaz. No le monto el tutorial del 26 de mayo porque ya sé que está bastante en YouTube, pero le quise montar este que no está, y también que gusta bastante. Espero que le sirva mucho y vamos aprendiéndolo. Saludos a todos. Cuando me voy. Bueno, la canción originalmente fue grabada en un resoldo brillante. Era el medio aquí, sol mayor. Recuerda, no importa la acordeón que tenga, puedes tener un 5 letras, incluso un do fa si, bemol o lluvia o un similar y te va bien la canción. Solamente sigue los mismos parámetros y verás que te saldrá igualmente. Bueno, empezamos acá. Es la primera figura. Décima y hasta acá. Cerrando, se repite de nuevo, es como la décima pero como picadita, así, no, porque si lo hace liso te va a otro sentido a la introducción. Se repite de nuevo. Vamos a utilizar aquí escala en tercera. Y vamos a transporte. Abre, cierra. Y ahora transporte. Ahora arriba. Vuelvas a abrir transporte. De nuevo. El mismo abre. Ahora estás abriendo. Más avanzado también lo puedes rellenar con los demás adornos de la décima y el relleno del transporte también. Cuando llegue aquí, puedes hacer un trino ahí. Rellena ahí. Repite de nuevo. Y ahí va a ser un cambio ahora. Cuando haga. Pura escala en tercera, se va devolviendo. Ahí. Aquí hace como dos golpes. Sí, pero lo haces en trino. Así. Más avanzado, recuerden, con rellenar. Y lo que va a quedar así. Ahí. Y termina en esta parte acá. Lo estoy cerrando. Octava. Trino. Sencillo. Era en esta parte. Todo cerrando. Transporte. Abriendo y cerrando.
tercera te devuelve y también le da paso a la primera voz, le puedes de ahí. O trino acá. Y entra la primera estrofa. Bueno, los voy a ayudar en el acompañamiento de la voz, lo que más pueda. Recuerden, no sé cantar, se las voy a deletrear poco a poco la canción para que se aprendan así algunos acompañamientos que yo sé que les va a ayudar bastante a la hora de interpretar la canción. Bueno, empezamos acá. Voy a intentar. Cuando dé la voz aquí. Ahí dice, ya no encuentro la palabra. Pueden seguir con la misma melodía. Vieron que era la misma voz. Para decir lo que siento. Se pasa pa' quinta. Bueno, ya no encuentro la palabra. Tónica. Para decir lo que siento. Aquí pueden seguir. Tengo el corazón. Aquí hay un transporte. Tengo el corazón. Abriendo. Tengo el corazón. Y ahora ahí lo da. Tengo el corazón. Y repite. Y el alma me da. De nuevo. Ahí se pasa para la cuarta. Se pasa a la. Y en mi negra dorada. No. Hacen con la décima. No, es más corto porque entra una frase que hace el acordeón. Recuerden, escuchen la canción originalmente para que vean que van a entender la parte que vamos y se van a familiarizar mejor con ella. Y ahora ven esta parte acá. Aquí. Cerrando todo esto. Abre. Cierra. Abre. Y aquí cierra, transporte. Bueno, vamos por acá. El mismo abre. Abre. Se pasa para la cuarta. Trino. De nuevo. Queda muy complicado con el trino, lo hacen sencillo. Transporte. Sexta. Sí. Bueno, vamos con el primer intermedio de la canción. Y el último, porque la canción nada más tiene este y ya tiene su final. Esta es la primera parte. La primera parte. Empezamos acá cerrando.
ese es el disonante. Cerrando. Repite. Todo cerrando. Ahí abre. Abriendo. Abre. Se vuelve. Ahí hice la primera parte. Es se puede decir un poquito enredadito. La verdad es cuando ya lo capten es bastante fácil, pero al principio sí, por la repetición que tiene. Ahí. Cuando lleguen acá, el coche originalmente ahí le hace como un trino. Ahí. Estos dos. Más complicado todavía porque son cuentas dos. Ahí. Ahí. Y ahora viene la respuesta. Cerrando. De nuevo. Abriendo. Se repite. Se repite dos veces. Y después ahora viene esta parte. Cerebrito. Y ella va, abre paso a la segunda estrofa. Bueno, se los voy a explicar la parte esta acá, en la que quedamos acá. Pensaron que no se la iba a decir. ¡Qué buen servicio! Cerrando. Recuerden, lo pueden rellenar acá. Más complicadito acá. Pero sencillo es con octava y tercera. Todo cerrando. Y pasamos a la cuarta. Trino dos veces. Cerrando. Abriendo ahí. Mire que donde queda arranca la segunda parte. ¿Vieron? Y ahora abriendo. De nuevo. Y se repite de nuevo. Y ahí se queda en la décima. Voy a explicar de nuevo. Ahí mismo. Ahí le da otro sentido porque viene la repetición. Seguido. Se queda. Abriendo aquí. Golpe le da y ya le ven esta parte cerrando
y era transporte. Paso a la segunda voz y viene su final. La parte final de la canción es esta. Bueno, es acá. Aquí, cerrando. Todo cerrando. Voy a rellenar acá. Oh, sencillo. Oh. Ya la abriendo. Y repite nuevo. Ahí o okay, cae en transporte. De nuevo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido mucho el tutorial. No olvides suscribirte, darle me gusta y todas esas vainas. Nos vemos hasta una próxima. Cuídate. ¿Me entendiste? Pero el vallenato es así, el público de Julio es el otro, el mío es este, ese molestoso, ese chévere, el bacano, el buena gente, responsable, gente trabajadora, que esperé la quincena para ir a verme a mí, por eso es que lo quiero tanto.